Gracias. Champán, champán. Gracias. Yo lo abriré, deme. Vamos a ver. Ah. Oh. Bien. Por Marina. Por Marina, Nasdrovie. Este es el mejor día de mi vida. Es un sueño. Comer en la ciudad más bella del mundo. Si tu padre supiera que estamos juntos en París, tú, su hijo y heredero, su hija a la que cree muerta y yo, un policía, este restaurante ya habría saltado en mil pedazos. Por desgracia, estáis condenados. Sois unos traidores. No hay elección. Vosotros o él. Yo ya estoy muerta. Para él ya estoy muerta. Y a Tachito puede ocurrirle lo mismo. Y es posible que él no tenga la misma fortuna que yo tuve. Algún día resucitarás. Y cuando te vea... Cuando él me vea. Si es que me ve. Puede ocurrir cualquier cosa. Mi padre es un ser imprevisible. Y pese a todo, lo amo. ¿Quieres a mi padre? Lo tendrás. Tú has salvado a mi hermana y eso tiene un precio. Y yo acostumbro a pagar mis deudas. Basta. Basta.
basta. Déjalo ya. Dentro de una semana. Te dije que lo dejes, Tacho. Basta ya, Marina. Deja de hacer de Hipólito Valdés. Mi padre aprovechará la ocasión para pasar el mayor cargamento de coca que se ha introducido a Europa. Antes de darme los detalles de la operación, dejemos las cosas claras entre nosotros. ¿Qué quieres decir, amigo? Que no quiero que a cambio de tu información, Marina y tú corráis el más mínimo riesgo. Si ella no quiere que hables, no hables. Dejémoslo así. Os he conocido y estoy encantado. Ahora os digo adiós. Porque hoy es tu padre. Pero mañana serás tú. Disculpe, el embarque de los sarcófagos lleva su trámite, señor Valdés. Ya está. Tenga su tarjeta de embarque. Buen viaje. Puerta número 1. Adiós, señor Valdés. Gracias. Bienvenido, señor Valdés. Vamos a ver eso. Adelante. Pura, como usted lo ordenó, señor Valdés. Este cargamento es especial. Nuevos clientes, ¿entiendes? Por eso exijo la máxima calidad. La máxima pureza. Tú me respondes de ello. Pierda cuidado, señor Valdés. Eres un hombre inteligente. Sabes cuál es el precio de la vida. Tienes 48 horas para terminar con todo este proceso. Muy bien, señor Valdés. No se preocupe. Hasta luego, señor Valdés. Que le vaya bien. Tu hijo. Gracias a Dios que ha vuelto. Mamá. Marina está viva. ¿Qué dices? La he visto, hablé con ella, está viva. Papá quería su muerte.
hacerla pasar por muerta era la única forma de salvarla. ¿Dónde está? ¿Dónde está mi hija? No. No digas nada. Mientras tu padre esté vivo, tu hermana está en peligro. Y tú también. Tu pasaporte. Ahora te llamas Anabel Balantán. Espero que Anabel Balantán tenga más suerte que Marina Valdés. La vida no es una novela. Cambias de nombre, no de destino. No lamento ni un día, ni una noche, ni una sola hora de mi vida. Solo tengo 25 años, pero me da la impresión de haber dejado algunas vidas tras de mí. Te llevas una parte de la mía. Eres demasiado sentimental para mí, Stan. Tienes razón. He de serlo para seguir queriéndote. Dicen que el amor vuelve ciego. Pero yo sé todo lo que has hecho. Te acostaste con mi mejor amigo. Traicionaste a tu padre, mataste a tu marido. ¿Sabes por qué te quiero? Porque he renunciado a comprenderte. ¿Has terminado? No. ¿Qué más? Quédate. Quédate, Marina. Por favor. O dime a dónde vas. Dame tiempo para convertirme en Anabel Balantán. Solo ella lo sabe. Sin su ayuda, los niños dorados nunca habrían tenido el privilegio de conocer Europa. Dios lo bendiga. Los hijos de Dorada son hijos míos. No es un bonito día, padre. Sí. Gracias. Yo no he sido elegido.
Pero aún y todo hago el bien por mi pueblo. Por supuesto, no para ti, por nuestros hijos. Ellos nunca olvidarán que gracias a mí pueden ir a Europa. Un día ellos se acordarán. Mira, tus hijos están muy tristes porque tú no les dejas hacer ese viaje. Prefieres que sigan llorando o que vayan con los otros niños. Aún estás a tiempo. Prefiero que lloren ahora a que me odien más tarde. Algún día ellos comprenderán. Sebastián, estamos esperando por tus hijos. Déjalos que vengan con nosotros. Déjalos vivir este sueño. Es una oportunidad única en su vida. Yo te dije que no, Florencio. Yo quiero que mis hijos compartan mi lucha. Algún día ellos van a perder a su padre. Yo sé que cuando salí electo alcalde, firmé mi sentencia de muerte. Yo no sé de dónde van a salir los tiros, pero yo sé que soy un hombre muerto. Eres un romántico, un idealista. Quieres protagonismo, pero no seré yo quien te ayude a ese propósito. Papá, perdona. Los niños tienen que irse. Tenemos el tiempo justo. Los aviones no esperan. En fin, tú lo has querido. Te confío a esos niños. Procura que lo pasen bien. Quiero que este viaje sea para ellos un recuerdo inolvidable. El avión acaba de despegar, señor Valdés. Sí, todo va muy feliz. Su hijo es el único que no se ha embarcado. ¿Cómo? ¿Que no ha embarcado? ¿Estás seguro de lo que dice? Sí, lo estoy viendo. En este momento está saliendo del aeropuerto, señor Valdés. No ha salido de Medellín. Búsquenlo y tráiganlo aquí.
La DEA funciona muy bien, García. Pero sin ti en Colombia estarían perdidos. Esta información merece un premio. ¿Qué puedo hacer por ti, amigo? Bueno, dile a Mr. Thompson que me consiga unas vacaciones en España. Yo no conozco Madrid y me han dicho que hay unos culos que se pudren de buenos. Dalo por hecho. El francés y tú son unos hijueputas. Pero los quiero los dos. De verdad, los quiero los dos. Nosotros también te queremos. Y te extrañamos mucho, como dicen ustedes. Un abrazo muy fuerte. Un abrazo. Dice que somos un par de hijos de puta. Es simpático, García. Y un gran profesional. El avión ha alzado el vuelo. Habrá que poner en marcha todos los dispositivos. Hay tiempo. Contamos con la diferencia horaria, la escala en Caracas y las horas de vuelo. No hay prisa. ¿Has avisado a aduanas? ¿A aduanas? ¿Para qué? Si ellos intervienen, adiós plan. Si entiendo bien, no me necesitas. ¿Para qué me has hecho venir entonces? Vete si quieres. Te mantendré informado. Comprendo. ¿Quieres arreglarlo solo? ¿Quieres saldar tus cuentas tú solo? Póngase en su lugar. ¿Y usted para qué ha venido? También tengo algo pendiente con Valdés. ¿Queréis hacerlo vosotros dos solos? No exactamente. Solo queremos evitar el espectáculo. Con más gente fracasaría la operación. Poveda, no es que queramos hacerlo solos. Pero como bien dice Stan, queremos discreción. Y por favor, no intervengas. No nos protejas, no nos cubras. Hace mucho que esperamos esta oportunidad. Sobre todo él. Está bien. Os dejo. Lo que pretendéis me parece un disparate. No os haréis viejos en la policía. Ninguno de los dos. Poveda tiene razón. Tú y yo no nos haremos viejos en la policía. Es posible. Pero somos los mejores. ¿Sabes lo que te digo, Manuel? Que voy a emborracharme. Ya estás borracho, polaco. Sí. Voy a escribir un libro. Las tres cuartas partes de los libros están escritos por polis. ¿No lo sabías? Hay tipos que se pasan 3 días en la poli y escriben 20 o 30 libros. Ahora, para ser escritor en Francia, tienes que haber sido madero. En España, tú sabrás. Pero desde luego allí, hoy en día, es obligatorio. Yo también voy a escribir una novela. O dos. ¿Sobre ti? No. Sí. Eres un tipo con mucha vida dentro, de la que no conozco gran cosa. Así que cuéntame tu vida desde el principio. Y sin omisiones, por muy escabrosa que sea. Érase una vez en Cracovia. Una pequeña ciudad entre Varsovia y Praga. Cuando vino al mundo Stan Krasvinovich, ¿comprendes? Nevaba, nevaba siempre. Hacía un frío horrible. Pero de eso hace ya muchos, muchos años. No hace falta que te pongas tan lírico. Venga. He sido de todo en esta vida. ¿De verdad? Menos maricón. Cocinero en Túnez, muy buen cocinero, ¿sabes? Muy bueno. Paracaidista, y para tirarse desde allí hace falta tenerlos bien puestos. Estibador en Marsella. Y chulo. Seguro que alguna vez ha sido chulo. Ah, gigoló, gigoló, sí. Una vez. En Argel. Ella era argelina. Yo tenía 19 años y ella... Oh, que estaba buenísima. ¿Sabes cuántos tenía? Oh, 40. Ella me enseñó lo rico que es el cookie. Stan. ¿Qué? ¿Hablamos un poquito del plan? Del plan, sí, sí. Pero antes... pide otra botella y un poco de jamón. Pata negra.
Todo esto no tiene sentido. Un día u otro lo encontrará igual que a mí. Tarde o temprano acabará con él y contigo. Conmigo acabó hace mucho tiempo. Para él estoy muerta, como tú. Mamá. Repítelo. Mamá. ¿Cuánto tiempo sin llamarme? ¿Cuánto tiempo desde que tu padre te arrancó de mi lado? ¿Cuánto? Me los quitó a los dos. Me apartó de Montesacro. Me quitó la vida. Me lo quitó todo. Ahora no es el momento de hacer reproches. Era muy niña cuando te sacaron de Montesacro. El tiempo ha pasado. Te has hecho mayor. Te has hecho fuerte. Como él. Igual que él. Te escribía. Te llamaba. Preguntaba por ti cuando venía a visitarme a los colegios. Y siempre la misma respuesta. Mamá está bien. Vendrá a visitarte. Y yo lo ignoraba todo. Cállame, niña. Ya pasó. Ahora estás otra vez con mamá. Nunca más los apartará de mí. Los he recuperado. Y lucharé por ustedes hasta la muerte. Es posible que estén ahí, agazapados, esperando que salgamos. Es posible todo. Tenemos que hacer algo. Todo menos quedarnos aquí. Estén quietos ahí y apaguen las velas. ¿Qué vas a hacer? He dicho que estén quietos. Solo hay una forma de comprobar si hay alguien ahí. Apaguen las velas, he dicho. Son los muchachos porque todos vienen mejor. Víctor. Mariana, no se vayan, no se apoyen, no se, se van a lastimar, por favor. Métase un poquito más para atrás.
su maleta. Vayan saliendo. Vayan saliendo por acá. Todo saliendo. Perfecto. Último aviso para el señor Burger, pasajero de Iberia destino Sao Paulo. Embarque urgentemente puerta 12. Último aviso para los señores Colomina y Espósito, pasajeros de Iberia destino Río de Janeiro. Embarque. Imagínate que encuentran la coca. Confía en Valdés. Se ha pasado la vida engañando a aduaneros en todo el mundo. Es increíble. Estamos aquí, dos polis de estupas, rezando para que los aduaneros no descubran un cargamento de coca. Si hay un dios de los polis, ojalá te oiga. Ok. Bien, vayan también mostrando también las maletas de... ¿Qué vamos a hacer? Esperar. Y rezar. Vamos afuera. Oiga, oiga. Sí, ¿qué es eso? Control y aduanas, todo normal. La expedición está formada por 45 personas. Entre niños, niñas, profesores y el cura. ¿Qué hacemos? ¿Lo seguimos? ¿Damos carpetazo? A mí me parece que es un chivatazo falso. Yo había pensado... No, mejor que tú no pienses nada. Dejadlo, esto es cosa mía. Largaos. Si os necesito, os llamaré a la brigada. Los segundos son los mismos en todos los sitios. Lo que te han dicho ya lo sabíamos. De momento todo va bien. Yo no opino lo mismo. ¿Qué dices? Han llegado los niños, los tienes delante de tus narices, felices y contentos. Y los aduaneros no han detectado la coca. Ese es el problema. Que no sabemos si hay coca. Por eso me disgusta esto, incluso dudo de la información de Tachito. ¿Por qué? Fue el propio Tachito el que te dio el soplo en París, ¿no? Cuando un traficante me canta un alijo de droga, acostumbro a desconfiar. Nos pagan por ser desconfiados. Pero no sé, esta vez tengo la impresión de que vamos por el buen camino. Estamos en la mierda. Como decía el bueno de Gunther, estamos en mi territorio, ¿no? Pues déjame pensar. A ver, niñas. ¡Cristina! ¡Salta, Cristina! El quinto centenario, los niños, las maletas todas iguales, todo encaja. Explícate. Tachito traiciona a su padre para vengar a su hermana. Y como recompensa te pone una perita en dulce que viaja con los niños. Dijo que vendría con ellos. ¿Ves? Esa es la única pieza que falta en mi crucigrama. La clave es ese cargamento, que no sabemos si ha salido de Colombia. Hipólito Valdés y su casta son mucho más astutos que tú y yo. El puzzle es esa familia. Y solo ellos saben dónde encajan las piezas. ¿Quieres mi opinión? Suéltala.
Es una encerrona. Una trampa. Y tú y yo hemos caído en ella. Ponte inmediatamente en contacto con nuestros amigos de España. Diles que no hay que tocar nada. ¿Me oyes? Que no toquen nada. Ya recibirán instrucciones de alguien que está por llegar. Yo, Fernando de Aragón, tomo posesión de estas tierras en nombre de España y los españoles. Y porque la carabela Pinta era más velera, iba delante del almirante. Gente desnuda, eran indios. Yo, Fernando de Aragón, te nombro caballero de España. Apártate. ¿Qué vas a hacer? ¿Te has vuelto loco? Apártate, he dicho. ¡Milagro! ¡Milagro! Tenía razón, está en las maletas. ¿Te das cuenta? Te dije que me dejaras pensar. Coca pura teñida en la masa, comprimida y moldeada como aletas de coche. A esto llamo yo arte. ¡Qué trabajo! Que ven ustedes aquí, hay impregnada más de media tonelada de cocaína en estado de gran pureza. Que ese hombre pretendía introducir aprovechándose de la inocencia de los niños de Dorada. Los profesores y los niños lo ignoraban naturalmente. Ellos venían a disfrutar de unas vacaciones y las van a disfrutar porque son inocentes. Pues bien, este es el alijo de cocaína más grande jamás incautado en Europa.
Y esto se debe a nuestros servicios, y en especial a la policía comunitaria del grupo Cetis. Y particularmente a dos hombres, al comisario Flores y al comisario Krasvinovich. No les abrumaré con cifras, pero sepan, de todas formas, que un gramo de esta droga cortada varias veces se vende en la calle por 16.000 pesetas. Considerando que una dosis de esta droga lleva aproximadamente un 25% de cocaína pura, llegaríamos a la astronómica cantidad de 30.000 millones de pesetas. Sí, han oído bien, 30.000 millones de pesetas. Me gustaría rendir un homenaje a todos aquellos y aquellas que en la sombra, y la mayoría de las veces poniendo en peligro su vida, han hecho posible esta victoria contra esa plaga que amenaza a nuestros hijos. Esta victoria es también la de Europa, la de una Europa de los policías, la de una Europa unida que ha sabido acallar sus vanidades para abatir a ese enemigo de la civilización que es la droga. De todas maneras, aunque hemos dado un gran paso, aquí no acaba todo. ¿Qué haces aquí? No tienes nada que hacer aquí. ¡Espera! ¿Qué quieres? Vengo a darte una buena noticia, Hipólito Valdés. Nuestra hija, nuestra pequeña Marina, está viva. La tristeza te ha vuelto loca. Eres un monstruo. Quisiste matar a tu hija. Nunca has vivido sino andando sobre los muertos. No es casualidad que cada día abras tus ventanas sobre el cementerio. Calla, vieja bruja. Tu hija está muerta. Si la quieres volver a ver, no tienes más que morir tú también. Eso es lo que quieres. Pero yo estoy muerta hace mucho tiempo. Tú lo quisiste así. Pero a mis hijos ni tocarlos. Ellos te sobrevivirán. Los tengo en lugar seguro. Bien lo sabe Dios. Ya no harás más daño a nadie. Faltan los principales de Medellín. Y faltan los de Barranquilla. Y también los de Pereira y Santa Marta. Solo han venido los pedigüeños. Tu padre era muy odiado. Para sus enemigos hoy es un día de fiesta. Hoy es un día de fiesta para mucha gente. Thank you.
Cal y todos lloramos por la muerte de tu padre. Estoy encargado de decirte que todos esperamos que este duelo ponga fin a esta guerra fratricida que nos ha dividido. Dile a tus socios que aprecio el paso que has dado. Así será. Sentido peso. Se atrevió a venir. No vivirá lo suficiente para volver a Cali. Señor Tachito. Levántate. Señor Tachito, nunca olvidaré lo que su padre hizo por mí y mi familia. Lo sé, Francisco. Dime, ¿tu hermano sigue viviendo en Madrid? Sí, sigue teniendo su pequeña pastelería. Gracias a Dios le va bien. Ven a verme mañana. Te espero. ¿Lo estoy haciendo bien? Estás perfecto, querido hermano. Tan perfecto que me recuerdas a papá. Papá, eres tú, Marina. Tachito, hijo mío, a partir de ahora, este es tu sitio. Señor Flores. Un momento. Escuchad, escuchad, continúo. Atended. Desde que conozco a vuestro padre, no ha habido un solo día en que dejara de ser policía. Y será policía toda su vida. ¿Eh? Por eso jamás tendrá casas en Marbella, ni en Mallorca, ni deportivos, ni cuentas secretas en el Chase Manhattan. Pobre hombre. ¿Qué ha querido decir, papi? Chorradas, hija. Tío Stan siempre dice chorradas. Entonces tú también eres un pobre hombre, porque eres policía, ¿no? Sí, también soy policía y menos afortunado que tu padre. ¿Estás casado? ¿Tienes hijos? ¿O también estás divorciado? No tengo mujer. No tengo hijos, no tengo vacaciones. Por eso me he ahorrado el divorcio. ¿Qué ha querido decir otra vez, papi? Chorradas. Otra vez chorradas. Tío Stan es francés. Y los franceses ya se sabe. ¡Qué cachondo! Oh, excusez-moi, monsieur. No hay de qué, señor. Está en su casa. El postre.
Qué detalle, Aurora. Gracias. No he sido yo, señor. Acaban de traerla. Stan, no hacía falta, hombre. No entre nosotros. Niñas, dad las gracias a tío Stan. Gracias, Stan. No. Estoy avergonzado porque debería haberlo hecho, pero no he pensado. Ha sido vuestro papá. ¿Que no están? ¿Que yo no? Pues yo tampoco. Aurora. Señor. ¿De dónde mierda ha salido este pastel? Lo ha traído un señor hace un momento. Oyeron tocar el timbre, ¿no? ¿Cómo era ese señor? Pues era moreno, alto, con un gran bigote y un traje claro. ¿Y tenía gafas negras también? Sí, ¿cómo lo sabe? ¡Mierda! ¡Mierda!